¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de Dios Solo y ahora Los Montes también. Queremos contarle una iniciativa, un proyecto que tenemos juntos como familia y Saúl por ahí les va a estar ampliando un poquito más a lo largo de este video, así que lo invito a mantenerse pendiente, a suscribirse en el botoncito de abajo, déjenos su respectiva manita y cuéntanos Saúl, ¿qué vamos a hacer en este fin de año? Bueno, teníamos una inquietud desde hace mucho tiempo como familia. Y es algo que ustedes van a ver en pantalla ya dentro de muy poco. Quiero decirles que estamos grabando este video en fecha, sería 7 de diciembre. Hemos estado organizando preparando esto desde mucho tiempo atrás. Hemos estado haciendo todas las diligencias. Saúl ha estado siempre muy atento también y ya vamos caminando poco a poco. Bueno, nos acercamos a la fecha especial 19 de diciembre. Será una fecha en la que nosotros vamos a tomar, llamémoslo de esta manera, una iniciativa para hacerle una fiesta a más de 200 niños que van a recibir su regalito. 200 niños, vamos a llevarles payasos, vamos a llevarles pizza también, que fueron una de las cosas que nos pidieron. Dos comunidades de 100 niños cada una. Una allá en Zacatecoluca, que se conoce como San José Las Flores, donde hay alrededor de 100 niños, a los cuales nosotros como Familia Montes y el canal de Un Solo vamos a estar ayudando. También hay otros niños en la comunidad Salitral. El Salitral, donde vamos a estar llevándoles una fiesta de igual manera. O sea, van a ser dos fiestas donde vamos a llevarles payasitos, donde vamos a llevarles comida, donde vamos a llevarles un juguete a cada niño. Así que serán más de 200 personas, 200 niños en total. Hemos preparado nosotros algo como familia, todo con recursos propios de este canal, propios. Y teniendo la bendición también, queremos compartir con todos esos niños, así que los invitamos a mantenerse pendientes porque vamos a estar el 19. Bueno, ese día vamos a celebrar en las dos comunidades ese pequeño convivio y ese regalito que tenemos para todos esos niños del municipio de Zacatecoluca. Este día estoy yo yendo al centro a comprar esos 200 juguetes precisamente para estos niños. Por eso les decimos a ustedes y por eso les he estado diciendo de que dejen su like y que compartan el video, porque de esa manera ustedes nos ayudan a poder hacer esto posible. Así que voy a ir a comprar esos 200 juguetes al centro. Ya me están esperando porque queremos hacer algo bien bonito y vamos a ir contando esta historia en el transcurso de este video, ¿les parece? Y nos vemos y quédense con nosotros. Bendiciones para todos. Bueno, se me pasaba por algo, por alto, perdón, algo muy importante. Y es que nosotros estamos haciendo esto por un agradecimiento con Dios, por todo lo bueno que ha sido con nosotros como Familia Montes. Ustedes saben, hemos tenido a Belencita, ha sido una alegría tremenda para nuestra familia, para nuestro hogar. Georgina estuvo en los primeros meses a punto de perder a Belencita. Dios nos sostuvo en su mano hasta el momento de dar a luz. Dios la sigue sosteniendo. Ha sido increíble. Dios ha sido tan grande con nosotros este año. Y pues creo que de lo que Dios nos ha dado también tenemos la oportunidad de ayudar a otros y de llevar alegría, de llevar esa misma esperanza que nosotros también sentimos en cierto momento y que seguimos sintiendo también. Así que creo que eso es lo bonito, estimados amigos, de poder compartir. Y este es un agradecimiento, y todo lo que ustedes van a ver en este video es un agradecimiento porque Dios ha sido tan grande con nosotros, no nos ha dejado en ningún momento del año, aún en los momentos más difíciles. Así que estamos totalmente agradecidos, totalmente agradecidos. Por eso es que esto que vamos a hacer es parte de ese agradecimiento. Dar de lo mucho que Dios nos ha dado también. Bueno, aquí estamos ya con nuestro hermano Rafael. Él ha sido la persona que Dios ha utilizado para que a través de este canal
nosotros podamos hacer esa inquietud que yo les decía a todos ustedes de poder ayudar a nuestros niños. Él tiene una obra, hermano Rafa, bienvenido antes que nada. Gracias. Hermano Rafael tiene una obra de aproximadamente 200 niños. 200 niños. Cuéntenos un poquito de esta obra, ¿cuántos años tiene usted en el ministerio con los niños trabajando? ¿Y cómo ha sido la obra que ustedes han llevado a cabo, hermano Rafael? Nosotros de estar en la obra, hermano Saúl, tenemos aproximadamente 13 años. Uh-huh. 13 años tenemos de estarle dando seguimiento, ya que son lugares extremadamente pobres. Uh-huh. En una gran pobreza, entonces a los niños hemos podido ayudarles en lo que hemos podido. Porque nosotros teníamos la inquietud de poder ayudar a estos niños también, así que hoy venimos, hermano Rafael, al centro de San Salvador. Acá vamos a comprar todos los juguetes para los niños. Son alrededor de 200 juguetes que vamos a comprar el día de hoy, hermano Rafa. Sí, son 206. Uh-huh. 206 juguetes. Sí. Ya el hermano Rafael nos hizo el favor, porque como esto tiene que ser entregado con orden, de categorizar, digamos, las edades de los niños, qué es lo que les vamos a dar a cada niño. En eso me ayudó el hermano Rafael para poder venir y tener la compra un poco más ordenada el día de hoy. Así que vamos a ir a hacer la compra con todos ustedes que nos están acompañando en este video y esperamos que les guste. Pero ¿qué representa para un niño que no ha tenido esa posibilidad, hermano, un juguete, el que le lleven una pizza, el que le lleven unos payasitos? ¿Qué representa para ellos esto? Hermano, eso es bastante, bastante alegre para ellos. Uh-huh. Es de gran diversión. Uh-huh. Y hay niños que ya desde este momento están esperando ese día que llegue. Esperando y dicen, hermano Rafael, ¿y cuándo van a venir? ¿Y cuándo van a venir? Entonces, hermano, hay una gran alegría cuando se les dice, miren, vamos a ir, llevamos esto. O sea, es algo, hermano, que yo hasta podría decir que ni duermen, pues, esperando el día por un juguete. Imagínense. Sí. Así que, bueno, nosotros vamos a comenzar este video con esta obra. Nosotros más adelante les vamos a dejar el contacto del hermano Rafael por si ustedes quieren apoyar, por si ustedes quieren ayudar a la obra que él tiene con los niños también. Así que yo empiezo la obra, pero ustedes también deben de continuarla, que están viendo este video y que pueden tener la posibilidad de hacerlo también. Así que, hermano Rafa, vamos a comprar el juguete, los juguetes, y seguimos haciendo este video entonces. Bendiciones para todos. Aquí ya este es el área conocida como los chinos, ¿va? Sí. Aquí donde los chinos ya, que es donde se pueden encontrar precios un poco más... Más cómodos. Más cómodos, llamémoslo de esa manera. Ya por docena. Ajá, correcto. Y como venimos a comprar 200 juguetes, son varias docenas, ¿vea? Bueno, ya llegamos. Vamos a ver si podemos verlo. Gracias. Aquí va variado. Sí, aquí va de todo. Uh-huh. En esta cosita se puso la burbuja y la otra la lamparita. Mire. Uh-huh. Mi equipo. Sí, esta es muy bonita. Ah, qué bonita. Ajá, correcto. Esas son para las niñas de... Estas pueden andar en... Tú me la página. De 6 años. Ok. Y esto es para las más menores, llamémoslo así. Sí. Ah, vaya. ¿Y para los niños hay carritos? Sí. Abajo van los carritos. Ah, pues. Ajá, correcto. De estos sí son varios, me imagino. Sí, son varios. Uh-huh. Ah, qué bonito. Van como... Van bien, van como unas 4 docenas o más. Ah, ok. Ajá. Va,
tenemos esta otra. Ajá, correcto. ¿Que esa otra es lo mismo de aquí? Sí, también es de aquí. Ok. Bueno, ahí están entonces. ¿Son en total cuántos son, señorita? 204. 204 juguetes. Ajá, correcto. ¿Va para otro lado? Sí. Bueno, ya ahorita vamos a descargar entonces todos los juguetes. Ahí pueden ver ustedes, son 400 juguetes, 200 juguetes, perdón. 200 juguetes y ahí están las cajas ya. Para que ustedes puedan ver, ya les vamos a montar al pica. Este es el pica del hermano Rafa. Y él va a clasificar todos los juguetes, me va a ayudar con eso. A clasificar todos los juguetes y a ponerle los nombres a los niños, a los nombres de cada juguete. Eso es de lo que se va a encargar el hermano Rafa y de todo lo, de toda la otra organización. Así que terminamos la misión de este día, comprar los juguetes. Aquí está la factura ya, ya las tenemos y ya está hecho prácticamente. Lo importante de todo esto es sacarle una sonrisa a todos esos niños. 200 juguetes. Creo que hemos logrado el objetivo. Creo que hemos logrado la primera meta, que es la compra de esos juguetes. Y todavía faltan algunas cosas que vamos a comprar, como por ejemplo, vamos a comprar alrededor de 30 pizzas. Hemos estado haciendo cuentas y son alrededor de 30 pizzas las que vamos a necesitar comprar. De allí vamos a necesitar comprar también alrededor de 200 botellitas de soda, llamémoslo de esa manera, o gaseosa como decimos. Así que nos falta todavía esa compra, pero eso lo vamos a hacer más adelante cuando ya estemos cerca de la fecha. Así que, primera misión lograda. Ojalá primero Dios que estos niños tengan esa sonrisa de oro, que es lo que queremos, y que les podamos sacar esa sonrisa y podamos ser parte de esa alegría. Creo que es algo muy bonito que nos puede pasar. Así que estamos muy alegres, estimados amigos. Bueno, les cuento que ya andamos haciendo las compras. Nos faltan ahorita ir a pedir las 30 pizzas que vamos a pedir también. Así que solamente nos va a venir faltando eso y ya les cuento. Pero ya llevamos todo lo de tomar para los niños. Son 256 bebidas las que ya tenemos en la lista. Así que seguimos con las compras y pues. Ok. Solamente se río, ¿no? Presenta, sí. Ok. Gracias, oye, muy amable. Bueno, ya estamos en otro día. En otro día literalmente, y estoy esperando que me traigan la comida, que me traigan todas las bolsas. Ya estamos en esa espera y ya me dijo el señor que ya viene para acá, para la casa, así que ya solo esperamos y empezamos a cargar. Ojalá que nos quepan acá, porque son 240 bolsas de alimentos. Ya llegaron. Mira, ahí viene ya todo lo que vamos a llevar. Sus likes y suscripciones las convertimos en bolsas de alimentos. Llevamos 240 bolsas de alimento a estas comunidades de escasos recursos. Los niños estarán muy felices. Te invitamos a seguir viendo este video y a suscribirte a nuestro canal. Disfruta con nosotros.
estamos ya. Ya tenemos todo lo que vamos a llevar. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Son bastantes cosas. Todavía nos falta, como les comentábamos, la cosa de la comida para los niños, para el día exacto. Pero vamos a irles contando poco a poco. Aquí tenemos, casi no nos cabe. Casi estamos al límite, como pueden estamos ver. Al límite, mejor estamos dicho, porque ya se están saliendo las cosas. Pero vamos a tratar de acomodar todo y las cosas que no quepan, las vamos a meter allá. Y les vamos a ir contando cómo va quedando. Yo espero que ese día va a ser perfecto, siento yo. Y para también es un día para los niños. También va a ser un día de gratitud para nosotros también. Para dar un poquito de todo lo que nos ha bendecido Dios en este año. Y vamos a compartirlo con todos ustedes también. Son 240, ahorita son 240 paquetes de alimentos. Sabemos de que quizás no vamos a poder solucionar todo porque es tanto, ¿verdad?, lo que hay que hacer. Pero este es un poquito de lo que Dios nos ha dado a nosotros. De tanto que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros en agradecimiento pues estamos haciendo esto. ¿Qué lleva la bolsa? Fíjate que es bien interesante porque... Y quizás agradecer también a las personas que nos proveyeron de todo esto, porque no es fácil conseguir todos estos alimentos. Agradecer porque nos pusieron algo que no estaba dentro de lo que habíamos planeado. De lo que habíamos comprado, digamos, para cada bolsita. ¿Qué lleva cada bolsita? Habíamos comprado tenía contemplado que llevara aceite, arroz. Ahí está el aceite. Son dos bolsitas de aceite. Es arroz. Son 2 libras de arroz. 2 libras de arroz. Son una bolsita de frijoles. Creo que son 2 libras de frijoles. Lleva 1 libra de azúcar. Lleva lechita también para los niños. Y esto era algo que se nos salía del presupuesto, Se nos salía del presupuesto ponerle como galletitas. Pero la persona que nos hizo todos estos paquetitos, creo que le sube la voluntad también de agregar estos paquetitos de galletas, como lo pueden ver ustedes. Así que, o sea, entonces tenemos galletas para los niños, azúcar, lechita, como usted ve ahí en pantalla, frijolitos, arroz y aceite que va de este lado. Entonces, eso pues es parte de lo que nosotros llevamos, aparte de las 30 pizzas que llevamos, que no la sé dónde soda, las vamos a meter ya. Por ahí está la soda. Las sodas ya están allá adentro. Ya quedaron abajo. O sea, faltan, son 200. Bueno, las piñatas va a llevar el hermano Rafael. También los juguetes ya los tiene él por allá. Y bueno, va a ser un día maravilloso, siento yo. Para los niños, eso es lo más importante, que es un día maravilloso para ellos, para disfrutar. Y para llevar comidita para su casa, que es lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros lo hacemos también en parte porque Dios ha sido bueno con nosotros durante todo este año, aún en los momentos más difíciles, aún cuando quisieron... Quizás uno de los momentos más difíciles del año ha sido cuando quisieron destruirnos como canal también, cuando quisieron dañarnos. Pero Dios sabe Dios, cómo trabajan sus hijos y Dios sabe también el trabajo y la dedicación que pone uno en sus actividades y en el día a día también. Y otra de las cosas por las cuales nosotros agradecemos a Dios es por habernos regalado Belencita este año, que ha sido nuestro... Este año lo vamos a estrenar como papás, nuestra primera Navidad juntos, ya nos estamos estrenando. Así que Belencita, mira, ella es una niña traviesa, ¿ves? Ella está viendo qué, por qué. ¿Por qué todo eso, toda esa comida? ¿Por qué? Para los niños, mi amor, igual que tú. Sí. Pero sí, en gratitud a todo lo que Dios nos ha dado en este año, estamos haciendo esto con la voluntad de llevar también un poquito de alegría a todos esos hogares que por muchas circunstancias, usted sabe, es un poco difícil para la familia poder tener como un momento de alegría también para sus niños, para su hogar, y por eso estamos haciendo principalmente esta acción que nos nace primeramente del corazón y después también de un poquito de esfuerzo de todo el trabajo que hacemos diario, usted lo puede ver también, y queríamos llevar un poquito de esta satisfacción y esta bendición a muchos niños más. Así que estamos felices, amigos. Hemos cumplido esta misión, pero la vamos a cumplir, estamos a punto de cumplirla. Ahorita la misión es ir a dejar todo esto a los niños y ya. Ya falta. Ahí queda nuestra misión, sí. Menos, podríamos decir, menos de 48 horas. Menos de 48 horas. Para que sea el día, y queremos que ese día sea
especial. Muy bonito y muy especial para todos esos niños. Así que, bueno, amigos, gracias por acompañarnos acá. Vamos a seguir ordenando esto porque todavía requiere mucho trabajo y ya vamos a continuar con el video. Correcto. Gracias a todos, saludos y bendiciones. Aquí vienen unas. No nos cabían todas. Aquí vienen las otras. Aquí vienen todas. Yo creí. O sea, está lleno del baúl de pizza. Oh, Dios. Ahí pueden ver ustedes. Saúl se fue temprano, tuvo que esperar como una hora más porque todavía no las tenían listas. Y hasta ahorita va viniendo. O sea, me las acaban de hacer. Ah, se las acaban de hacer. El detalle es que no nos las podemos llevar, digámoslo así, calientitas o recién super calientes hechas, porque el vamos lugar a salir no a las 5 de la mañana. Entonces no nos daba el tiempo. Así que prácticamente ya ahorita. Pero lo importante es que aquí están ya las pizzas. O sea, ya esto está topado de comida. Aquí van las pizzas. El problema es de que estamos abriendo un poco un espacio para ver si nos caben las pizzas por aquí. Otra fila de pizzas. Porque aquí ya van. Yo veo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pizzas y son 30. ¿Dónde vamos a meter las demás y dónde vamos a meter todo lo demás? O sea, no nos cabe. Y adentro ya va topado. Si ustedes se fijan, vamos a ver. Ya no cabe nada adentro. O sea, aquí va una persona más. Yo que voy manejando a este lado y mi hermano a este lado. Ya no cabemos. Bueno, ya vamos por acá, estimados amigos. Ya nos encontramos con el hermano Rafael, quien es la persona que nos va a introducir a la comunidad allá en Zacatecoluca. Son dos comunidades las que vamos a estar visitando. También acá dentro del equipo de un solo va mi hermano también, que está detrás de la cámara. Enfócate, aquí está mi hermano Edson. Va don Manuel también, que nos está acompañando en esta ocasión. Y vamos aquí todos listos para poder realizar esta entrega de todos estos juguetes a estos niños que, bueno, hoy lo están necesitando y que va a ser algo bien bonito. Así que continuamos con el video. Allá van ya las piñatas, no sé si se alcanzan a ver. Van las piñatas, van los juguetes en ese otro pica que se ve ahí enfrente. Así que ya ahorita nos vamos a encontrar con otro vehículo que lleva otras cosas también y ya prácticamente estaríamos listos para llegar a esta comunidad y hacerle esta fiestecita a los niños. Dice por ahí el hermano Rafael de que ya le han estado diciendo a los niños que ya están esperando muchos de ellos su juguetito. También llevamos las pizzas, ya se corrió el rumor, dice por allá, de que van las pizzas, así que ya también están esperando comer pizza los niños. Y eso es lo más importante de todo, amigos. Así que, continuamos. Un pequeño percance, y es que las vacas no nos dejan avanzar, miren ustedes. Así que vamos aquí a paso lento y pues por no asustarlas, llamémoslo de esa manera, no, ahí se quedaron, miren, o sea, ellas hacen lo que quieren, ¿ve? Así que vamos a seguir tratando de avanzar, cipotes, y ya les comentamos cómo nos va. ¿Están felices? ¡Sí! Este carro azul está bonito.
se llama él? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo conoce? Le vamos a regalar uno de estos a Axel, mire. ¡Uh! ¡Axel! ¡Es de niña! Vaya, vamos a ver. ¡Vaya, Axel! ¡Tome! ¡Démosle un fuerte aplauso a Axel! ¡Vamos para acá! ¿Cómo se ve su nombre? Rosita. ¡Eso! Rosita, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene novio? ¿Su nombre? Adolfo. Eso, muy bien. Adolfo, ¿cuántos añitos? Seis. Seis tiene, muy bien. ¿Usted está casado? No. ¿Soltero? ¿Viudo? ¿Divorciado? No. ¿Anda buscando novia? ¿Se sienten felices? ¿Quieren comer? Sí. ¿Quieren reventar piñatas? Sí. ¿Quieren dulcitos? Sí. ¿Quieren juguetitos? Sí. ¿Quieren ver a los payasos? Sí. ¿Quién quiere muñecas? ¡Sí! ¿Quién quiere dinosaurios? ¡Sí! ¿Carritos? ¿Quién quiere carritos? ¡Sí! ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere piñata? ¡Sí! ¿Quién quiere dulces? ¡Sí! Bueno amigos, ustedes pueden ver que los niños están disfrutando de toda la fiesta con esta alegría que hemos traído este día. Ahí están los payasitos también. Y lo importante de todo esto es que los niños tengan una alegría este día. Así que esto es gracias a ustedes también que nos han estado apoyando, compartiendo, suscribiéndose, dejando su like. Podemos hacer esto posible gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos están viendo, tanto en Dios Solo como en Los Montes. Hoy venimos aquí con todos ustedes para entregarles unos juguetitos. Desde hace varios días estamos coordinándonos con el hermano Rafael para traerles esta fiesta a ustedes. Les traigo pizza también para que todos coman pizza. Vienen también alimentos para la familia de ustedes, para ustedes. Esperamos que esto sea una bendición. Quiero decirles que toda esta ayuda, toda esta ayuda es posible gracias a las personas que a nosotros tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales, ¿verdad? Creo que debemos de tener a Dios en nuestro corazón siempre, porque cuando Dios está en nuestro corazón, Él nos lleva siempre por el buen camino y podemos hacer cosas buenas como estas también, que ustedes algún día cuando estén grandes también las van a poder hacer, ayudar a todos los que están alrededor de ustedes. Recordemos que todos somos hermanos, y en la medida en la que uno va creciendo y puede ayudar a otros, también lo debe de hacer. Así que disfruten la fiesta. Bueno, ahorita viene otro de los momentos también, y es que se van a empezar a dar los juguetes por los nombres de los niños. Así estaba organizado ya. Así que vamos a ver la entrega de los juguetes para los niños. Ahora ya no la pasa para acá. Allá va ella. Ahí pasa. Pase. Camine. Jacqueline. Gracias a ustedes, amigos. Miren. Ahí está. Vaya, mi amor, pizza.
se la pasaron increíble y disfrutaron de más de 150 pedazos de pizza, más de 110 juguetes. Todo esto gracias a todos ustedes. Vaya, mientras todos los niños estaban reventando la piñata, había un niño que se alejó de la multitud y empezó a abrir su juguete. Era una bolsa de dinosaurios con arbolitos y otros detalles. Y empezó a jugar en esa mesa que ustedes pueden ver ahí en el video. Amigos, de verdad, un juguete le cambia la vida a un niño. Si no, miren esta parte del video. Mira, ¿qué vas a hacer con los juguetitos? ¿Vas a jugar? ¿Los vas a abrir hasta el 24? ¿O los vas a abrir ya? Hasta el 24. ¿Hasta el 24? Mira, vos también. ¿Te gusta? ¿Vas a jugar con él? Ella se llama Laura Lisbeth. Laura Lisbeth. ¿Cuántos años tenés? Tienes... 4. Caballo que recibiste. ¿Puedes enseñárnoslo? Mira. A mí me queda una botella. ¿El tuyo? Una botella, ¿ves? El tuyo es una botella. No, ese es como para peinarte, para ponerte bonita. Tiene hasta espejo y todo. ¿Te gusta tu carrito? ¿Cómo te llamas? Oh. ¿Cómo? Oh. Oh, mira qué chivo está ese, güey. Enseñalo ahí. Y a vos, otro igual, ¿no? Del mismo color, no zomba. Poquito. ¿Ah? No tiene poquito. Ajá. Esos cuídalos para que les duren. Guárdenlos bien. Háganles una calle, así aquí. ¿Va? Pues sí. Yo para andar ahí con el carrito. ¿Y a vos qué te tocó, Chel? Pitili. Unos dinosaurios. Qué chivos están esos dinosaurios. Bando. Yo bando. ¿Y te gustó la pizza? ¿Comiste pizza? ¿Y estaba buena? Una pregunta. Acá en toda la comunidad no hay ni un solo médico. Si ustedes quieren ir al doctor, tienen que salir hasta Zacatecoluca. Y no hay transporte, ¿no? No hay transporte. Aquí no hay transporte. Ajá. Cada quien sale a pie. Como sea. Sí. Ajá, correcto. Sí. Entonces, si un niño se enferma, por ejemplo, ¿o lo curan acá o solo una gran emergencia que tenga que salir? Sí, lo curamos. Ajá. O lo llevamos, pero los cobran bien caro el transporte. De 30 a 35 dólares. No tienen el dinero para llevarlo y estamos bien mal por ese lado porque no hay transporte y la vida está cara, no hay dinero. Por eso estamos viendo, solicitando a ver si nos pueden ayudar con un médico. Ajá, correcto. Vaya, entonces la solicitud es de un médico que les venga a hacer una jornada médica para que les vengan a ver a los niños también, sí, ¿verdad? A ver los niños, sí. Uh-huh. ¿Es estado gripal es lo que les está dando a los niños? Calentura. Ajá. O a veces hay un divieso que les sale y no hay cómo curarse. Ajá, correcto. Bueno, entonces esa es la solicitud que nos hacen ellas también como parte de la comunidad. ¿Cómo se llama acá la comunidad? San José de las Flores. San José de las Flores. Cantón Tierra Blanca. Cantón Tierra Blanca. Para todos los que nos están viendo y que quizás puedan apoyar, es una manera en la que lo pueden hacer también. Una jornada médica acá es esencial. Yo voy a dejar el número de contacto del hermano Rafael, quien es la persona que está coordinando toda la ayuda acá, local, para que ustedes puedan apoyar también. Así que, muchas gracias. Oigan. Vaya, gracias. Bueno, amigos, vamos ya al Salitral, que es el segundo lugar donde vamos a hacer la fiesta de los niños. Acá vamos a reunir otra vez alrededor de 120 niños. Eso es según la lista, pero en realidad son más niños, son alrededor de 150 niños. Así que los vamos a reunir acá y vamos a compartir con todos ustedes también estas imágenes. Aquí lo pasábamos caminando. ¿Todo esto? Sí, cuando no teníamos carro.
mañana, a ver lo que vemos. Bueno, aquí vamos con todo el equipo de Di Un Solo de entrega, lleva don Manuel también, que es parte del equipo, y vamos a este lugar también. Son alrededor, como les decía, de 150 niños acá, igual cantidad, vea, 100, 150 por ahí, y esperamos dar abasto. Aquí llevamos otras 15 pizzas y llevamos también ciento y resto de juguetes, piñata, lo mismo. Así que vamos a ver si continuamos con el viaje. ¿Qué opinas, hijo? Bueno, ha sido todo muy bonito, muy precioso, y pues ahora vamos a brindar otra sonrisa, ¿verdad?, de parte de Dios, sobre todo para otros niños que están en otra de las zonas de aquí, de Zacatecoluca. Bueno, así que continuamos, hipotones. Hubiera querido mi esposa Georgina estar aquí con todos ustedes, con Belencita también, pero pues ustedes saben que por la situación ahorita de Belencita, por la edad y todo eso, estamos cuidando un poquito su salud. Pero bueno, lo importante es que aquí se está haciendo la obra también. Y cuando ustedes nos apoyan, cuando ustedes ven el canal, cuando ustedes se suscriben también, nos apoyan a hacer esto. Por eso yo les estaba diciendo una famosa frase de 200. Y son 200 niños a los cuales se ha apoyado en esta Navidad. 200 juguetes, son más de 300 pedazos de pizza, 356 pedazos de pizza para ser más exactos. Piñatas también, y es gracias a todos ustedes también que nos apoyan viendo nuestro contenido, viendo nuestro canal, dejando su like, ayudando a mi hermano también con su canal. De esa manera nos ayudan ustedes también a hacer esto. Así que continuamos en el viaje. Y bueno, amigos, estamos ya en la segunda comunidad donde estamos entregando todo esto a los niños. Ustedes pueden ver allá, se está llevando a cabo la fiesta de estos niños que hemos traído desde San Salvador, de donde nosotros vivimos, para que estos niños tengan alegría. Aparte de alegría, bueno, pues hemos traído alimentos, comida, granos básicos, hemos traído pizza también, hemos traído los payasitos, hemos traído juguetes, vienen 120 juguetes para esta comunidad, y es gracias a ustedes, sí, gracias a ustedes que nos han estado apoyando, que han estado haciendo de esto una posibilidad. Yo me quedo con esto, y es que desde hace días yo les he estado diciendo a ustedes, dejen su like, suscríbanse. 200, se recuerda que les he estado mencionando la famosa frase 200, pues esto significaba los 200 niños a los cuales se les ha entregado juguetes. En realidad han sido más, porque hemos traído más de 200 juguetes al final, y lo importante es compartir en estas fechas. Yo le animo a que si ustedes pueden hacerlo, si ustedes pueden ayudar, si ustedes pueden pues hacer algo bueno en sus comunidades, háganlo, no se detengan, no esperen a que otros lo hagan, háganlo ustedes también. Así que eso es lo que más alegría nos da, estimados amigos. Seguimos entonces, y ya casi vamos a finalizar este video, pero quiero que ustedes vean toda la alegría de esos niños con todos esos juguetes. Así que vamos a empezar ya, ¿les parece? Amigos, y estamos en otra de las comunidades, en la comunidad del Salitrillo, en Zacatecoluca.
Hasta acá viene el segundo cargamento de juguetes, vienen los alimentos también, los granos básicos, las pizzas, las fiestas para los niños. Es la segunda comunidad que visitamos en este video del día de hoy. Así que bienvenidos, gracias a todos los que nos han estado apoyando, se han estado suscribiendo y han estado dejando su respectivo like para este video. Así que vamos a la segunda fiesta, cipotes. Y gracias a nuestros suscriptores, gracias a la gente que nos ve, gracias a la gente que nos deja por ahí su like en los videos también. Nosotros podemos convertir esos likes en esta ayuda para los niños también, en juguetes para los niños. Quiero agradecerles a todos ustedes también por estar aquí presentes y espero que todo esto que traemos pues sea de bendición para su vida. Quizás es poco, pero lo hacemos con todo el corazón también. Así que muchas gracias, viene pizza, viene bebidas para los niños también, vienen juguetes, vienen granos básicos para que puedan pues paliar un poquito la situación, porque yo sé que son tiempos difíciles, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a todos y que tengan una bonita fiesta también. Sí, es monte. Por ellos es que esto se ha sido posible, ¿no? Porque nosotros no estábamos pensando en nada de esto, pues, porque igual estamos en crisis, ¿va? Pero gracias a Dios, Dios tocó a estos hombres, a estos jóvenes, y ahora ha sido posible. Ellos son los hermanos Montes. Dios, y Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Dios toca, Dios usa instrumentos, y aquí están los instrumentos que Dios ha usado, y aquí está la realidad de ellos. Así es de que vamos a empezar. Dormidito, Alan. Pase. Blanca Contreras. Blanca Contreras. Jocelyn González. Jocelyn González. Jocelyn. Jimena Soriano. Jimena Soriano. Sebastián Ortiz. ¿Te gustó el juguete, Fernanda? ¿Te gustó? ¿Qué te dieron? Sebastián. Qué chivo. Sebastián, dicen. Vaya, Seba. Allá, mira, pizza. Falta pizza. Alguien que le ayude a Sebastián con los granos. Vas cargado, Chele. Pero no tenés un hermanito que venga por eso. Allá viene tu mamá. Cristian Portillo. Cristian. Sigue la entrega. Steven Hernández. Mire qué bonito lo que les tocó a los niños. Steven. Dinosaurios les tocaron a los dos. Sí. Vaya, hoy van a tener que armar ahí el parque jurásico. Steven Hernández. Ahí viene. Vaya, Cristian. Carrito le tocó, ¿eh? Pase para acá. Abigail González. ¿Sí?
Abigail González. Abigail González. Abigail. Aquí acá arriba. Abigail González, ahí está la pizza, su bebida. Y alguien que le ayude con la. Alan Samuel Ortiz. Ya te voy a agarrar, la pizza. Alan Samuel Ortiz. Alan. Alan Samuel. Jocelyn González. Jocelyn González. Carolina Martínez. Carolina Martínez. Jessly Guevara. Jessly Guevara. Jessly Guevara. Ven, 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 ven. ¿Te gusta tu juguete? Sí. José Humberto Gómez. Feliz Navidad, hoy. Feliz Navidad. Gracias. Que Dios me la bendiga. ¿Cómo ya vos? ¡Vamos, Irene! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Vamos, Irene! ¡Fuerte, Irene! ¡Fuerte! ¡Sígala! ¡Sígala, Irene! ¡Sígala! 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 Vamos a ver por acá. Usted va a ver. Eso, vamos, pele. Están dándole fuerte a estos niños. ¡Pele, pele! ¡Pele! ¡Y el día que le pegue, le paso! ¡Pele! 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 Bueno amigos, ya concluimos nuestra misión en este lugar. Ya toda la gente se está retirando, toda la gente se está yendo del Salitrillo. Nos vamos con una sonrisa, nos vamos con una felicidad de que pudimos hacer la misión que traíamos, que era precisamente bendecir a estos niños. También son más de 100 niños. No sé si ustedes los alcanzan a ver ahí en pantalla. Son más de 100 niños que disfrutaron de pizza. Son más de 100 niños que disfrutaron de juguetes. Mire, la gracia de Dios abundó tanto que sobró pizza. Sobraron bolsas solidarias que vamos a entregar en otro lado también. Así que creo que como canal hemos cumplido. Creo que como plataforma también hemos cumplido nosotros con esa parte de ayudar también en el sentido de esta Navidad. De verdad que nosotros nos sentimos agradecidos en nombre de mi esposa Georgina, en nombre de mi hermano, en nombre de este su servidor. Queremos agradecerles a todos ustedes por vernos, por dejar su like, por suscribirse a este canal, porque ustedes forman parte de esta plataforma. Los 200 significaban 200 niños, los 200 significaban 200 juguetes, los 200 significaban 200 raciones de comida, que al final terminaron siendo más de 240 bolsas de alimento, más de 240 bolsas de alimento. Así que estamos muy agradecidos con Dios por esa oportunidad que Él nos ha dado. Así que, bueno, amigos, ya la gente prácticamente ya se va. Y nosotros nos vamos de regreso también y queremos agradecerles a todos ustedes por la confianza que tienen en nosotros también como una fuente de información. La gracia sobreabundó, la gracia de Dios sobreabundó, que hasta llevamos estos alimentos que usted tiene ahí en pantalla de regreso, porque pues ya la gente agarraron acá y llevamos eso de regreso para irlo a entregar a otro lado donde haya necesidad. Aquí está mi hermano también, que estuvo ayudándonos en esta ocasión. Hijo, ¿qué te parece todo lo que se hizo hoy acá? Bueno, un cansancio físico como siempre. El sol también fue fuerte, pero satisfechos
del trabajo que se hizo, y esto no hubiese sido posible, primero sin la ayuda del de allá arriba, del creador que nos permite la vida y sobre todo el poder generar contenido también, que hasta cierto punto, como ya lo decía mi hermano, es una responsabilidad social, ¿no? La que se está asumiendo, y pues yo creo que la sonrisa de un niño vale más que mil cosas, y eso es muy importante, así es que satisfechos. Fuimos a dos comunidades, entregamos más de 200 juguetes, sí, más de 200 bolsas de alimento también, o sea, se ha hecho bastante, pienso yo, y gracias a Dios por darnos la oportunidad de hacerlo también. Así que, bueno, vos viste la sonrisa de los niños, ¿verdad? Sí, no, de verdad que me quedé sin palabras, incluso le pregunté a un chiquito qué iba a hacer con su regalo y me dijo, le pregunté si lo iba a abrir el 24 y me dijo que no, le pregunté si lo iba a abrir el 31 y me dijo que no, y lo que me dijo fue de que lo iba a guardar de recuerdo. Eso fue lo que me dijo y me dejó realmente impactado porque incluso yo le dije, pero es un juguete, pues, es para jugar. Ajá. Y me dijo, sí, me dijo, pero lo voy a guardar de recuerdo mejor, me dijo. Entonces, realmente son personas que aprecian y sobre todo que valoran lo que tiene y lo que Dios les provee, ¿verdad? Y quiero tomarme el tiempo, pues también en nombre de Dios solo, de agradecerles a todos ustedes, los suscriptores, que han hecho posible también esto, ¿verdad? Porque sin su apoyo, pues no sería posible, no sería posible realizarlo. Y pues gracias también a todos ustedes, ¿verdad? Por el apoyo al canal de Dios solo y a todos los canales multiplataforma también. Así es, al canal de Válvula Política, mi hermano también, porque pues al final nosotros hacemos un contenido para una misma multiplataforma, que somos nosotros mismos. Así es. Cuando nosotros les decimos que nos apoyen suscribiéndose y dejando likes por esto, para poder hacer esto. De hecho, nosotros hemos venido ahorrando, acá lo digo, quizás esto no es para vanagloria de nosotros, sino nosotros hemos venido con mi esposa Georgina ahorrando, ya no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero hemos ahorrado durante todo el año para poder hacer este evento, hemos venido llenando, como decimos, el cuchito para venir y hacer esta actividad. Créanme lo que es un esfuerzo económico también, pero nosotros estamos muy agradecidos primero con Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, que es parte de un agradecimiento todo esto que hemos hecho, y después a ustedes también por podernos apoyar y poder hacer esto con todas estas personas que están necesitadas. Así que bueno, finalizamos de esta manera esto. Finalizamos, gracias a todos por haber visto pues este video. Y de verdad, gracias por todo el apoyo y por todo el cariño, y que Dios me les bendiga también, un placer. Cumplimos la misión como de un solo, cumplimos la misión de venir y entregar todo, cumplimos la misión de venir y disfrutar con los niños, la pizza sobreabundó, todo sobreabundó, gracias a Dios. Hasta dos pasadas se dieron. Correcto. Así que, bueno amigos, gracias por acompañarnos en este video, gracias porque ustedes son parte de esta plataforma, gracias porque ustedes son parte de este canal también. Vamos a finalizar por acá, tenemos al hermano Rafael también. Hermano Rafa, un éxito la actividad. Sí, estuvo todo bien bonito, hermano. ¿Cómo vio a los niños? Contentos, fue algo que ellos no lo esperaban. Y lo mejor de todo, hermano Saúl, que se multiplicó. ¿Vio que cómo? Hasta doble comieron, o sea, y aquí en este lugar, en esta zona, comer pizza no es tan... Normal. No es tan fácil. No es tan fácil. Ajá, entonces, pero gracias a Dios y a todos los que participaron, que es posible. Así pudo, sí, pero bueno. Sí estaba, todo salió bien. Hermano Rafael, usted tiene un ministerio que es este ministerio de los niños, que es encargarse de instruirles a ellos enseñarles en la palabra de Dios. Y valores, correcto. Ya usted nos contaba al inicio del video también que son prácticamente ya más de 10 años. 13 años en el ministerio. O sea, esto ha costado para ganarse la confianza de toda la familia, porque pues quieras o no, ¿verdad? Son niños. Sí. Entonces, ha sido un trabajo suyo también. Bastante. Y nosotros queremos agradecer por darnos la oportunidad de venir y ayudar a todos estos niños. Gracias a ustedes. Llevarles esta felicidad también. Sí. Y en estos lugares, mire que hace falta pues diversiones así. Entonces, ojalá Dios quiera que se hicieran más seguido. Correcto. Porque sí es necesario. Y vamos a dejar el número del hermano Rafael en la parte de la descripción del video. Si usted más adelante quiere apoyarlo a él de alguna manera para hacer esto, porque al final y al cabo,
pues usted le dice, mira, hermano Rafael, yo quiero hacer algo para los niños, quiero ayudar a los niños, quiero hacer una actividad. O los quiere conocer. Uh-huh, correcto, también se puede, él está encargado del ministerio. Le voy a dejar el número en la descripción del video para que ustedes también puedan apoyar de esa manera. Hermano Rafa, gracias por todo. Gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga. Sí, gracias. Gracias por permitirnos acompañarle, hacer todo esto una realidad. ¿Cómo vio la felicidad de los niños después de todo ese juguete? Es tremenda, hermano. Sí. Y eso, a la larga, fíjese, hermano, que esas alegrías así como que no tienen precio. Uh-huh. O sea, por mucho que uno haga, siente que hace poco, pero correcto. Para ellos. Uh-huh. Mira, habían niños de que, por ejemplo, la niña que está ahí, uh-huh. Me pasó hablando casi 3 días antes. Mire, y es verdad que van a venir. O sea, uh-huh. Es algo que les emociona, pues que no cualquiera se viene a meter aquí. Correcto. No cualquiera. Pero es parte de la obra, ¿verdad? Sí, y nosotros también parte del compromiso que tenemos de ayudar dentro de nuestras posibilidades también, ¿verdad? Porque esto, pues ya lo hemos dicho, lo hablamos la vez pasada, que era algo hecho con recursos meramente propios, no de un exterior. Pero gracias a todos. Entonces, hermano Rafael, que Dios me le bendiga. Amén, hermano. Bueno, Dios le bendiga. Gracias, amén. Entonces finalizamos de esta manera el video de este día. Gracias a mi hermano, gracias a don Manuel también que se ha encargado de toda la organización ahí, las cajas y todo esto. Gracias a todos ustedes también por permitirnos ayudar, por permitirnos pues estar cerca, ¿verdad? De estos niños. Gracias a ustedes por apoyarnos. Así nos despedimos, cumplimos una misión más, hipotes. Cumplimos una misión más. Que Dios me les bendiga a todos. Nos vemos, hasta la próxima. Esto es De Un Solo. Saludos. Solo basta una cosa para cambiar el mundo, y es esa chispa que está en nuestro interior. Todos podemos ayudar y ser parte de un cambio. Muchas veces, mamá no tuvo para darme un regalo. Soñé con muñecas que nunca pude tener. Hoy, cuando veo la sonrisa de todos los niños a los que ayudamos, me doy cuenta que todos seguimos llevando un niño dentro. Y que ese mismo niño ahora nos alienta a compartir y regalar más sonrisas. Todos los niños hoy fueron una estrella. Brillaron y lo hicieron como nunca antes. Gracias a Dios por permitirnos ayudar. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Feliz Navidad, te desea la familia De Un Solo.